días, siendo las 9 de la mañana con 20 minutos, damos inicio a la sesión ordinaria número 30 del Consejo Municipal. Con cariño saludamos a nuestros colegas concejales que hoy día nos acompañan, a nuestra secretaria municipal, la señora Alda Vélez, don César Orellana, muy bien que esté control interno acá, porque además es nuestro control también. Y a cada una de las personas que hoy día nos acompañan, especialmente aquellos que nos siguen a través de la señal de Facebook que tiene la municipalidad. Para iniciar esta sesión vamos a someter a aprobación el acta de la sesión ordinaria número 25. Concejal Veloso. Aprobó. Gracias, concejal García. Aprobó. Concejal Toledo. Aprobó. Concejal Segovia. Se aprueba, presidente. Concejal Díaz. Apruebo, presidente. Yo también apruebo, señor alcalde. Entonces, aprobado el acta número 25, que sometemos a firma. Aprovechamos de saludar también al alcalde subrogante, don José Miguel Díaz, que hoy día nos acompaña en el Consejo Municipal. Dentro de las cuentas como presidente, quiero solicitar autorización para ingresar estos dos memorandos que nos envían desde la Dirección de Rentas y Patentes, el memorándum 287 y memorándum 288. ¿De acuerdo, señores concejales? De acuerdo. Gracias. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos sí. ¿Aprueban? Apruebo. Ya. Bien, dentro de las cuentas, quiero compartir con quienes siguen el Consejo Municipal que como alcalde protocolar hemos participado de variadas actividades en la comuna, pero hay algunas que naturalmente sobresalen sobre otras. Creo que esta semana que acaba de pasar fue una semana muy importante para nuestros jóvenes, ya que con el apoyo del municipio, de la empresa Arauco, se realizó una nueva feria vocacional en las instalaciones del Colegio Constitución, donde se contó con la presencia de varias universidades del país, además de instituciones de las Fuerzas Armadas y instituciones de educación superior, que contó afortunadamente con la presencia de muchos alumnos de los cuartos medios de los distintos establecimientos de la comuna, tanto municipales como los subvencionados y los particulares subvencionados. Así que una gran cantidad de jóvenes participó de esta actividad en el Colegio Constitución. El día viernes también hubo variadas actividades, una de senda previene, de los adultos mayores que están en su mes, y una actividad importante que de repente pasan así, sin mayor relevancia, pero hubo un torneo provincial de básquetbol de estudiantes donde participaban alumnos de la ciudad de Talca, de la capital regional de San Clemente, y nuestra ciudad representada por el Liceo de Constitución, donde se utilizó las instalaciones del gimnasio del liceo para realizar este torneo de básquetbol. Y el fin de semana participamos también de las actividades relacionadas con el aniversario número 94 del Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad, donde junto con el cuerpo, la primera compañía también se suma a estos festejos. Ellos partieron sirviendo a nuestra ciudad un 12 de octubre del año 1930, donde gran parte de sus fundadores eran integrantes del Club Deportivo Alameda, ¿ya? Que partió un año antes acá en nuestra ciudad, en el sector de la Alameda. Pero ahí están los orígenes del Cuerpo de Bomberos, hoy en día con muchos hombres y mujeres que prestan este importante servicio. 6 compañías acá en nuestra ciudad, más las Brigadas Juveniles, así que reiteramos el saludo y reconocimiento para el Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad, donde asumimos el compromiso de agilizar la subvención que anualmente entrega la municipalidad. Y la feria gastronómica, entre comillas, todos sabíamos que más que gastronómica, era una segunda oportunidad para aquellas personas que sufrieron los efectos del temporal en el mes de septiembre, y esta vez tuvieron una muy buena fiesta con bastante público en nuestra Plaza de Armas y, sin lugar a dudas, con algunos inconvenientes, porque muchas personas desconocen algunas situaciones que están ocurriendo hoy en día en nuestra comuna y, como es normal, se culpa siempre al municipio de estas complicaciones que a veces sobrepasan lo que se podría controlar. Pero
hasta este minuto diríamos de que de una u otra forma la fiesta resultó como estaba programada. Afortunadamente los servicios que presta el municipio funcionaron sin mayores inconvenientes. Pudo desarrollarse el show, que para muchos llegó tarde la información, pero de una u otra forma la gente disfrutó de los espectáculos en vivo realizados en nuestra Plaza de Armas. Eso es lo que en relación a cuentas yo puedo proporcionar. Además que hoy, para que la comunidad también lo entienda, hoy estamos cumpliendo el tercer consejo ordinario correspondiente a este mes. Así que de volver a reunirnos tendría que ser algún consejo extraordinario para tocar solamente algún punto que sea importante para el municipio, para que después todos quedemos en libertad de correr los últimos metros antes de llegar a las elecciones del fin de semana del 26 y 27 de octubre. Concejal García, algo me iba a decir. No, que nos juntaríamos después de las elecciones. Señor Segovia. No, quería saber por la semana del adulto mayor si ha habido una actividad, cuántas actividades han habido, porque no tengo claridad que si han llegado invitaciones. Yo estoy en las mismas condiciones suyas, concejal. Tengo entendido que sí se están realizando actividades, pero oficialmente no he recibido ninguna invitación. ¿Y qué pasa si esos son con recursos municipales? ¿Por qué no le llega la invitación? Desconozco. No podía decirle ni sí ni no. Sé que están en actividades, pero oficialmente yo personalmente no he recibido ninguna invitación. Pero, presidente, perdón. ¿Sí? Pero José Miguel, como alcalde subrogante, debería instruir al encargado de la oficina del auto mayor que invite el programa como corresponde de las actividades del mes de octubre. Estoy escribiéndole ahora para que nos envíe un calendario si es que tiene. De con todas las actividades que quedan del adulto mayor. Y... No es la primera. ¿Ah? Sí, tuvieron un bingo, tuvieron una caminata el viernes. ¿Ya? Y creo que queda más de alguna actividad. Yo también estuve en el bingo. ¿Cuándo fue el bingo? Como 2 semanas. No se pasaron el solo. Ya, hoy día es difícil que le pasen el sobleo. Todos somos candidatos, así que no le van a pasar el soplo. Tiene que autoinformarse. Pero nosotros como abarte de ese cuerpo colegiado, digamos. Creo que Santa María tiene escondido la primera. Es que él es adulto mayor ya hace rato. Ya, vamos entonces con la correspondencia, señor Aldo. Experiencia, Richard, experiencia, sabiduría. No, sí, me dio algunos consejos, según él. Primero tenemos la correspondencia despachada. Tenemos el memorándum número 29 que remite acuerdo a los departamentos municipales y señores concejales. Después del memorándum 399 al 412 que remite antecedente a los diferentes departamentos municipales. En la recibida tenemos el memorándum 281 de la directora de renta y patente. Dice que junto con Saludar, quien suscribe y en relación al programa de gestión municipal año 2024, a esta dirección le correspondió realizar modificaciones a los manuales de procedimiento interno utilizados en la dirección de renta, patentes y permisos. Son los que posibilitan el otorgamiento de las patentes SIPA y los permisos precarios. Esto de acuerdo a las modificaciones que han sufrido las leyes vigentes y las ordenanzas municipales, dando origen a los nuevos manuales, lo que se nombran a continuación. Uno denominado actualización manual de procedimiento interno para la, perdón, de la obtención, renovación y modificación, descargo y anulación de la patente SIPA. Y dos, denominado actualización manual del procedimiento interno del permiso precario. Se menciona que estas modificaciones se incluyeron las dos ordenanzas aprobadas por el Consejo, que dice ordenanza. Y son incluyentes, orden, claro. Ordenanza para el otorgamiento, conservación y extinción de patentes y expendio de bebida alcohólica y ordenanza para el otorgamiento de carreras a la chilena. Se hace presente que se envía esta información al Consejo Municipal para la toma de su conocimiento y se adjunta el decreto. Que lo explique bien, don César Ayer. Sí, tenemos nuevo presidente, don César. Que lo explique. No, es una meta de PMG que estas modificaciones a las ordenanzas, donde son las actualizaciones de las patentes SIPA y las otras patentes de
son para efectos del cumplimiento. Solamente a modo de información al Consejo, pues son reglamentos que no van con acuerdo al Consejo, no una ordenanza. Pero la meta es presentarla al Consejo y acá estaría cumplida esa meta. Gracias, don César. ¿Aclarado, don César Segovia? Muchas gracias. Ya. Seguimos. ¿Tuvo de alcalde hace poquito? ¿Ah? Memorándum 916 de la Secretaría Comunal de Planificación dice que en conformidad a que esta Secretaría ha recibido diversos memos donde se solicita ingresar a carpeta de subvenciones la solicitud de distintas organizaciones y que en el último consejo se consultó sobre la disponibilidad presupuestaria para otorgar una nueva subvención. Informa usted que todas las subvenciones deben ser otorgadas bajo el reglamento de subvenciones, decretado bajo el decreto exento número 1888 en la E del 24 de abril de 2024, donde se establece fecha y forma de postulación a subvención. Recordar que las subvenciones especiales deben cumplir con las mismas condiciones que las regulares. Existe capítulo en el reglamento para ello. Por lo anterior, y con la finalidad de informar al Consejo, firma la señora Carolina López, secretario comunal de Planificación. Perfecto. Presidente. Sí, concejalía. Sí, como dice acá, gracias, presidente. Como dice que en el último consejo se consultó sobre la disponibilidad presupuestaria. ¿Cuál es el monto que queda? No llegó. Vamos a tener reunión con CEPLAN ahora al finalizar para que hagamos la consulta. Sí, no habla de lo que queda. Porque son varias las solicitudes que están pendientes. Se entiende, no dice en ninguna parte, pero se entiende que no quedarían recursos. ¿Lo dice? O está cuestionando la forma de postulación a la subvención, de ingresar fuera de los plazos, puede ser. Ya, pero más informativa. Entonces, la carta. Al igual que esta carta que viene ahora. Juan, disculpe, presidente. Sí. No, el tema es que hoy es el último consejo del mes, entonces las organizaciones estaban esperando esta respuesta, si es que había o no dinero. Ahora llegó una nueva solicitud. Sí, el tercero. Tendríamos que hacer un consejo extraordinario. Pero hay un consejo extraordinario. Sí, tiene que haber uno. Ya, señora Alda, continúa. ¿Podemos continuar con los memorandos de renta? Bueno. Porque como es de... Dice de la directora de Renta y Patente, dice la suscrita, junto a saludar, informa que se ha recepcionado memorándum 409 en el 2024, de fecha 8 del 10 del 2024, de Secretaría Municipal, en donde el Consejo Municipal aprobó autorizar a la agrupación Agroturismo de Putuma Taquito para realizar una actividad gastronómica con ventas alcohólicas desde el día 31 de octubre, 1 y 2 y 3 de noviembre, en calle Silvio del Río, con una rebaja del 40% en el cobro de los permisos. Y según lo indica la Ordenanza Local de Derechos Municipales por Concesiones y Permisos y Servicios, en su artículo 8 dice, queda facultado el alcalde de la Ilustre Municipal de Constitución para rebajar o dar facilidades de pago de los derechos indicados en la presente ordenanza, cuando en circunstancias estrictamente necesarias, calificadas por la autoridad mediante decreto municipal, así lo merite, hasta un monto máximo del 25% del valor del derecho. En el evento de ser superior, esta facultad la ejercerá el alcalde, posibilitando un descuento de hasta el 15% adicional, siempre y cuando se trate de solicitudes altamente calificadas, debiendo contar con informe social y posteriormente será informada al Honorable Consejo Municipal. Cabe señalar que existe el decreto exento número 6085 de fecha 29 del 2023, en que el alcalde otorgó rebaja del 25% a todos los permisos precarios en general de la comuna desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Para otorgar el 15% adicional que otorga el señor alcalde, se requiere informe social, que en este caso no existe. Además, informa que no es posible autorizar dicha actividad por los días solicitados. Cuatro. Según la ley de alcohol, en su artículo 19 dice, en los días de fiestas patrias, las vísperas de Navidad y Año Nuevo, cuando se realicen actividades de promoción turística y en otras oportunidades, especialmente cuando se persigan fines de beneficencia, las municipalidades podrán otorgar una autorización especial transitoria por 3 días como máximo
para que lugares de uso público u otros que determine se establezcan fondas o locales donde podrán expenderse y consumirse bebidas alcohólicas. Lo anterior informado es para dar a conocer que esta dirección no puede realizar rebaja adicional acordada por el Consejo del 15% adicional. En virtud de lo que establece el artículo 8 de la ordenanza, solo se puede rebajar el 25%. Ya, en relación a esto, la verdad es que se conversó con la encargada de patentes y se va a buscar la posibilidad de al menos se haga el trabajo de pedir la información necesaria para poder aplicar los debidos descuentos, y de una u otra forma también nos preocupa porque no suena mucho la ordenanza que nosotros habríamos aprobado, porque al final faculta solo al alcalde. Se supone que nosotros autorizábamos el 15% y el alcalde un 25%. Eso era lo que conversamos originalmente, así que vamos a tener que trabajar en modificar ese artículo de ordenanza, y eso tiene que ser pronto. ¿Ya? Modifiquemos la nueva. Sí. ¿Me permite? Sí. Yo creo que a lo mejor puede que hay un error porque dice que ha facultado el alcalde y después nuevamente dice que ha facultado el alcalde. Es que así está. Originalmente no era el acuerdo, pero así quedó escrito. Presidente. Sí, señor Segovia. La antigua ordenanza, y Rodrigo puede colaborar la información, que cuando tenían el 90% de rebaja, y César también lo podía hacer, era el 50%, si no me equivoco, del alcalde y el 40% acuerdo del consejo, con acuerdo del consejo. Entonces yo creo que los montos a lo mejor pueden ser, no ser los mismos que se llegue al 90. Los porcentajes. Pero los porcentajes. Pero sí tener la facultad que el consejo municipal pueda otorgar el 15 o lo que sea el descuento, no solamente el alcalde y que informe al Consejo Municipal. Hasta donde yo recuerdo, ese es lo que habíamos conversado. ¿Pero 25% es un tema de ordenanza o un tema de ley? No, es la ordenanza la que tenemos que modificar nosotros. En la ordenanza. El Consejo Municipal tiene que modificarla. Pero en todo caso se va a hacer lo necesario para aplicar la rebaja correspondiente y seguramente habrá que conversar con los locatarios, como la ley dice, solo 3 días, ¿cuál día ellos desechan? Si el primer día o el último, pero eso habrá que conversarlo con los interesados en realizar la actividad. ¿Qué pasa con el acuerdo anterior? Porque el acuerdo anterior señala que se autoriza como consejo, entonces yo creo que habría que modificar el acuerdo y respecto a los días también. Y entregarle la atribución al alcalde. Sí. Claro. Y lo que autorizamos o estamos de acuerdo, porque Yo recuerdo que se preguntó al consejo si estaba de acuerdo y todos estábamos de acuerdo. Pero no es que nosotros podamos autorizar, porque nosotros no tenemos la facultad para autorizar. Tiene la facultad de autorizar el alcalde subrogante, que es José Miguel, ni siquiera don Richard. Pero se votó después, sí. Es el tema. Claro, entonces tendríamos que revocar el acuerdo y que la municipalidad se haga cargo. O rectificar. Rectificar. El acuerdo de aplicar el total. Claro. Rectificar que facultad del alcalde de acuerdo a la ordenanza, pero lo otro de los días. Me gustaría preguntarle a mí, lo interesado en realidad, qué días prefieren, porque nosotros no me gustaría cortarle, por ejemplo, el último día. O sea, dejarlo por 3 días entonces, porque él le dijo. Sí, yo creo que sí, habría que dejarlo por 3 días, pero que ellos decidan qué día. Una consulta a control interno, si nos puede. Porque habla de días, a lo mejor podrían tener una media jornada sin venta de alcohol y otra media jornada al otro día y completan los 3 días en cuanto a horas, digamos, si tuviéramos que analizarlo por 24 horas, para no cortar la fiesta, sí, digamos. Son días enteros, no podemos parcializar la mitad, ese es un día, aunque se trabaje mediodía, es un día, funciona por un día. Entonces, yo lo que sugiero, aprobar 3 días independientemente de los días que vayan a elegir. Ya. Y lo otro, la facultad del alcalde es la rebaja del 25, y lo otro, necesariamente, la otra rebaja requiere informe social. Hay que tener una justificación, ¿cómo lo rebajo el otro 15%? Es meritorio mediante un informe social que sí tiene las condiciones económicas para poderle rebajar. Entonces, tendría que ser de la única forma eso. Pero el 15% dice con informe social, ¿sí? Sí, sí. Ya, entonces ese sería el acuerdo. Autorizamos solamente de 3 días... Y el total del descuento que se pueda, de acuerdo al informe social. Eso sería el acuerdo. Lo que aprobaríamos, revocando el acuerdo anterior. Ya, 3 días, no, rectificando. Rectificando. Sí, entonces rectificar el acuerdo son 3 días y respecto a la rebaja. De acuerdo al informe social.
Es facultad del alcalde, ¿eh? Y el 10% con una prórroga social, ¿sí? Sí. El 25% con el alcalde y el 15% con el informe social. Alcalde y el 15% con informe social, ¿cierto? Según la ordenanza le voy a poner. Exacto. Una ordenanza. Hay que arreglar la ley. Sí. Ya, esto tenemos que votarlo, ¿cierto, señor Alda? No necesariamente. ¿Después el mismo otra vez? ¿Ya? Yo creo que hay que votarlo. Para que quede, no. Pero revisemos el otro. ¿Ah? El otro memo, que lo tienen ustedes también. El 288. El 288 es en relación a la autorización también que entregó el Consejo de aprobar una rebaja del 40% a la agrupación de entretenimiento Mutrun y de acuerdo a la ordenanza local de derechos municipales por concesiones, permisos y servicios. No es facultad del Consejo autorizar la rebaja. Estas le corresponden al alcalde. O sea que habría que proceder igual que anterior. El alcalde informa. Hay que solicitar el informe social para aplicar el 15. Rectificar, claro. Pero hay que votar. Las dos. Rectificar el acuerdo. Rectificar. Rectificar los dos acuerdos, uno del memorando 287 y el otro del 288. Son, es que el 288 son dos memorandos totalmente diferentes. O sea, sí, sí. Aunque el tenor es el mismo, pero son dos memorandos. Sí, votemos lo mejor. Votémoslo en forma separada. El 287, entonces, rectificar, que solo se va a autorizar 3 días, y la rebaja de acuerdo al informe social, la rebaja del 15%, uh-huh, adicional. Sí. ¿Ya? Exactamente. Sí, no queda en duda. Ya, señor Veloso. Aprobó. Aprueba. Señor García. Aprobó, presidente. Señor Toledo. Aprobó, presidente. Señor Segovia. Se aprueba, presidente. Señor Díaz. Aprobó, presidente. Yo también apruebo, señor Alda. Entonces, se aprueba el memorando 287, esta rectificación. Ese fue el 287. Ahora votamos el memorándum 288 también de la Dirección de Renta y Patente, que este habla solamente de las rebajas, ¿no?, para esta agrupación Mutrun, los juegos que se instalaron, para que puedan tener el 15% adicional en relación al informe que se entregue. Hay que decirle el 40%, 25% del alcalde y el 15% de acuerdo al informe que se entregue. Ya, señor Díaz. Aprobó al presidente. Sí. Señor Segovia. Se aprueba, presidente. Señor Toledo. Aprobó, presidente. Señor García. Aprobó, presidente. Señor Veloso. Aprobó. Yo también apruebo entonces, señora Alda, esta rectificación, el memorándum 288. Y la última que tengo es una solicitud del Club Deportivo Social Básquetbol Constitución. Ellos están solicitando apoyo y colaboración en los siguientes requerimientos: 3 millones de pesos para pago de pases, recursos humanos, alimentación e indumentaria, transporte para 20 personas, gimnasio Enrique 2000 es disponible para cada partido, es reglamentario por las medidas y piso, tablero electrónico 24 segundos, amplificación, ambulancia o personal paramédico en cada encuentro. Algunos de estos requerimientos son solicitados en la base de la competencia. Es por eso de vital importancia poder contar con ellos en cada partido. Bien, tenemos acá otra solicitud de apoyo para una institución deportiva y acabamos de revisar una nota que nos envía en SECPLAN, la situación de las subvenciones. Pero una vez finalizado el consejo, vamos a tener a todos los representantes de estos departamentos para revisar esta posibilidad, porque yo hasta donde sé vienen otras solicitudes más en camino que habrían sido recién presentadas esta semana, así que no sabemos qué es lo que pueda pasar y hasta donde tengo antecedentes yo no quedarían recursos para las subvenciones. Don César. No, y hay que señalar además que las subvenciones se entregan hasta el mes de octubre, porque las rendiciones son en noviembre, están por ordenanza. ¿O el octubre la última subvención? Y en noviembre el proceso de las rendiciones. Eso está por reglamento, además. Está en reglamento. Bien. ¿Qué hacemos con la solicitud? ¿Pasa en carpeta? Habría que dejarla pendiente, nada más. ¿Ah? Habría que dejarla pendiente. Ya. ¿Y si no hay recurso? Ya.
Esa es toda la correspondencia que tengo, señor presidente. Muchas gracias. ¿Y esto cuándo es? Señor secretario. No da la fecha. Parte domingo. Siempre, sí. Es bueno hacer un alcance acá a las instituciones que piden algún tipo de ayuda de la municipalidad. Últimamente se está acostumbrando a enviarlas a última hora y todo tiene su tiempo. Yo también el viernes recién recibí la solicitud de un bus, recién ahora para el primer fin de semana de noviembre. Entonces, la capacidad del municipio no... Por más que se quiera ayudar, no se puede. Entonces, la posibilidad de que con tiempo vayan haciendo este tipo de solicitudes. Es un campeonato. Sí. Y resulta que no solamente están pidiendo recursos, sino que también están pidiendo transporte, el gimnasio Enrique Don Miller, la amplificación, una ambulancia personal paramédico en cada encuentro. O sea, es decir, nosotros no podemos detener esta logística. No, pero la alcaldía autoriza todo eso, hasta donde yo sé, los recursos los podemos plantear. Claro. Sí. Con el resto de gestiones la gestiono yo. Sí. La subvención es la que vamos a dejar aquí, stand-by, mientras vemos cómo podemos actualmente financiar. Señor consejero. Escuchemos a la señora secretaria. Escuchemos a la secretaria, por favor. Perdón, gracias. No terminaba. Y esto comienza este fin de semana, por lo que... Entonces igual se está bastante encima en el tema, pero... Como tú dices, José Miguel, la logística va a estar. Lo otro está coordinado. Señor concejal, cuando ingresó esta solicitud, el 11 de octubre, también se le envió al señor alcalde por el tema que usted está diciendo. Logística. Sí, viceconsejo y señor alcalde. Sí, parece que está claro, pero eso ya lo tiene. ¿Tiene alguna respuesta con el tema de la logística? No, sí, los recursos lo que está resuelta. No hay problema en eso, sí. El aporte económico exactamente sí. Que básicamente ahora va a partir es la amplificación y la ambulancia, las sí. otras cosas son para fechas futuras porque dice cuando salgan de visita jugar, pero es que sería casi imposible si es que no probamos algo darle una subvención porque no está el pensábamos que ahora iba a llegar el tema presupuestario de cuánto queda en la cuenta. Tenemos reunión a continuación para ver el presupuesto y ahí van a estar los entes indicados que nos van a poder aclarar un poco más. Sí, pero el presupuesto 2025, no sé si vamos sí, a... Sí, pero igual... Sí, Richard, pero creo que en este caso, cuando el Consejo Municipal pide una información de un tema específico, la respuesta debiera ser clara y precisa, no generalizada, porque la respuesta que van... envió Carolina, en el fondo es diciendo la fecha que y el reglamento de subvención, no lo que nosotros solicitamos, porque hay muchas actividades que llegan a posterior, como esta misma, y que son necesarias, apoyar, cuando hablamos que necesitamos apoyar el deporte. Aquí estamos. Entonces, y siempre van a haber subvenciones que van a llegar a última hora. Pero se requiere, digamos, haber tenido ahora el consejo, en este consejo, digamos, por lo menos haber tenido la información cuánto es lo que queda el monto de subvenciones, porque hay un listado de subvenciones que están esperando de la semana pasada y que se requieren resolver lo antes posible. Entonces, creo que también la respuesta debe haber sido clara hacia el Consejo Municipal. ¿Puedo decir algo? Sí. Concejal, le quiero aclarar lo que pasa de que se han derivado solamente solicitudes de subvenciones a CERPLAN, pero en ningún momento se le solicitó a CERPLAN mayor información. Ella está informando en relación a que siguen llegando solicitudes. Pero el consejo no pidió a CERPLAN que informara respecto al tema. Sí, pues sí se pidió. No, ¿cuánto plata? O sea, usted lo dicen, pero no se toma el acuerdo de informar cuánto. Una cosa es decirlo y otra cosa es que el presidente lo lleva a votación. Entonces, presidente, por eso es importante. A ver, los acuerdos del Consejo tienen que ser cumplidos y respetados. Eso así dice la ley. Si no se toma una... Entonces, lo que hay que hacer en tema importante en esta, presidente, y para el futuro alcalde o quien llegue de administración, y para el Consejo Nuevo, que estas cosas se tomen con la seriedad y se tomen los acuerdos correspondientes. O sea,
Yo creo que diga acuerdo, acuerdo y votemos. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero tampoco no en acuerdo y en desacuerdo. O sea, no, nosotros siempre tomamos las cosas con seriedad. Entonces creo que se tome con seriedad, es dura la palabra, sí. No me malinterprete, Richard. No, es que tú lo estás diciendo así, que tenemos que ser un poco más serio. La verdad es que yo entiendo, están los plazos formalizados, entonces no podemos caer también en error. Yo entiendo que hay que ayudar, sabemos de que hay mucha presión. Yo tengo claro que hay dos o tres solicitudes más que vienen en camino, pero la verdad es que no tomamos el acuerdo de pedir ese tipo de información. No. No estoy hablando, Richard, de la solicitudes. En general, cualquier tema que se trate acá en el Consejo, que creo que es importante, en vez de hablarlo, pedirle al alcalde que lo lleve a votación como acuerdo de Consejo, y así eso queda en acta como acuerdo de Consejo, y los acuerdos de Consejo tienen que ser cumplidos. A eso voy yo. Bien. ¿El alcalde somete a votación? Sí, señor García. ¿Puedo terminar? ¿Sí? Bueno. No, si bien es cierto lo que informa el SECPLAN es que ya las subvenciones se entregaron, pero fueron las subvenciones ordinarias que se entregan todos los años. Se acordó que se le iba a entregar $1,000,000 a cada club. Pero esta es una subvención extraordinaria por algo en específico, extraoficial. La última vi el tema del presupuesto, más o menos quedan como 6 millones. No sé si poder aprobar quizás la mitad o un millón, porque están encima, o sea, es un campeonato internacional, están encima, necesitan los recursos y podamos aprobar como consejo y después quizás ver el presupuesto y si falta poder hacer alguna modificación presupuestaria, siempre se puede sacar. Yo insisto en lo mismo, vamos a tener una reunión con los entes indicados, entonces esperemos la información y después se puede citar un consejo extraordinario. Sí, afortunadamente, bueno, estábamos casi pillados con los tiempos, pero esa solución se puede dar. Pero no sacamos nada con autorizar si no sabemos de dónde están los recursos. ¿Puedo informar ahora? Sí, nacional. ¿Me permite? También informarles, señores concejales, que ustedes tengan bien presente algo y la comunidad igual, que las solicitudes para el consejo se ingresan los días viernes hasta el mediodía, porque tal como dice el señor presidente, ayer también ingresó una solicitud que me están pidiendo recursos, también de deportiva, entonces imposible pasarla, porque ustedes reciben la correspondencia el día viernes, para que tengan todos claro que ese es el acuerdo que hay. Para que ustedes puedan tener la correspondencia y puedan después decidir de... Pero todo entra el viernes hasta las 12 del día. Presidente. Señor Veloso. Sí, José Miguel. Yo creo que aquí no estamos teniendo claridad del contexto de este campeonato de básquet. Este es un campeonato nacional de básquet. Copa Chile, donde está invitado Constitución, y es parte de la liga, esta es la liga más importante a nivel nacional. O sea, por favor, ubiquémonos en qué contexto estamos. O sea, no podemos quedar ajenos nosotros como municipio a apoyar inmediatamente este tipo de actividades. Estas son actividades deportivas y que atrae mucho público y también va a venir mucha gente de afuera. Entonces creo que aquí estamos de alguna manera enredándonos en algún tema. No es un campeonato local. No es que un club deportivo va a ser, va a participar con clubes de básquetbol de acá mismo en Constitución. Estamos hablando de la Liga Nacional de Básquetbol. Es el símil de lo que es el campeonato de fútbol profesional. Entonces, yo creo que debemos aterrizar este tema. Y José Miguel, yo soy de la idea de que aprobemos al tiro estos 3 millones de pesos. O sea, ¿por qué esperar? Esta es una oportunidad única en el deporte que se da ahora en el tema del básquetbol y no podemos estar poniendo trabas a un campeonato que es a nivel nacional y el más importante de la liga. Entonces, yo, perdón, presidente, pero yo esto yo lo llamaría votación ahora. Esa es su opinión, yo insisto en lo mismo. No, yo pero presidente, creo que los va... Presidente, no he terminado. Es que es su opinión, está bien, usted tiene la facultad de llamar a votación. Lo entiendo perfectamente, sí. Pero usted... Si conoce el deporte, ¿cómo no va a entender que esto viene el fin de semana y que estamos hablando de una liga nacional donde van a participar equipos de todo Chile? Está bien, si tenemos la logística, y la estaba coordinando José Miguel, pero también le faltan unos recursos, o sea, no son recursos de más, son para poder también amparar y que el campeonato se desarrolle de buena forma.
José Miguel, discúlpeme, pero yo creo que esto no lo podemos dejar de lado. Tenemos que ser responsables como municipio, como consejo municipal, y no podemos dejar a la deriva un campeonato de estas características donde participa gente de Constitución y va a tener una asistencia masiva en nuestro gimnasio. Creo que deberíamos probarlo ahora. Señor Díaz. Gracias, señor presidente. Bueno, yo estoy de acuerdo en cierto sentido con algunas cosas que dijo el colega. Lo importante sería, señor presidente, a través suyo, y aprovechando que está el alcalde subrogante acá, que traiga al director de finanzas o a CEPLAC para que diga cuánto es el monto que queda en ese ítem para poder definir si realmente podemos o no podemos otorgar esa subvención y esa cantidad que se está pidiendo. Porque la única manera que lo hagamos ahora es con esa información. Teniendo la información de dónde salen los recursos. La disponibilidad presupuestaria que tiene que haber. Si no lo hay, yo simplemente no puedo aprobar porque me voy a meter en la pata de los caballos. Perdón, presidente. ¿Sí? Señor control interno, una consulta. Y solamente, como esto es una actividad deportiva importante, estamos hablando de una actividad deportiva a nivel nacional, ¿no hay otra forma de que no sea a través de subvención a poder apoyarlo? Esta es una actividad de una entidad externa al municipio, por lo tanto, la única forma de entregar recursos es a través de una subvención. Si fuera una actividad municipal, la municipalidad asume los costos en forma directa, pero una entidad externa. Ahora, en el tema de subvención, nosotros, obviamente hay un proyecto, hay una solicitud, debe ser un proyecto, y todo tema que va al consejo relacionado con recursos debe, en este caso, el alcalde que está subrogando acá, debería señalar, proponer él, porque él tiene la facultad de decir, hay disponibilidad presupuestaria. Los concejales no tienen las facultades para decir, pero es importante, dado la envergadura, que la administración se pronuncie el alcalde y diga, si hay recursos, no hay recursos. Si hay recursos, se podría aprobar, pero hoy día no pueden aprobar porque no hay una disponibilidad presupuestaria o no está la iniciativa de parte del alcalde, en este caso el alcalde subrogante. El protocolar está haciendo la función de protocolar, pero las únicas acuerdos municipales que tienen que ver con recursos nacen de la administración activa. Ojo por eso. Es importante señalar si hay recursos y cuánto hablar ahí. Debe definirse acá. Presidente, me permite. No, pero en relación a lo que dice, escuchemos al alcalde subrogante. Concejal, yo estoy de acuerdo que es importante que como municipio apoyemos. Eso no está en discusión porque me mira como pensando como que no quiero hacerlo en el fondo. Sí, estoy completamente de acuerdo. Lo único que yo le... ¿Para que no ubicaron el concejal? Sí, por supuesto que sí. Sí, estoy consciente de esto y más o menos ya tengo información respecto de todo el proceso para llegar a esta instancia. No ha sido fácil. Esta institución ha tenido que cumplir una serie de requisitos en los cuales el municipio igual ha estado apoyando. Lo único que yo me cuelgo a las palabras de don Richard que dice... porque CEPLAC acá nos dice, hay un reglamento que establece la forma de la subvención especial. Revisemos la forma para que tratemos de adecuar esto a ese contexto y presupuestariamente, dijo don Richard, porque yo le comenté adicionalmente, estamos preparando una modificación de presupuesto. Es decir, que nos gustaría, tenía que plantearla, ojalá tener un consejo extraordinario la próxima semana para poder darle cabida a lo mejor a esta instancia. No, es que independiente, el gasto no es que lo van a... Aquí dice que el presupuesto es para indumentaria y otras cosas. Yo creo que van a poder partir. José Miguel, este es un campeonato. No es que ahora se recupe todo el recurso. Yo creo que podemos apoyar a lo mejor. Bueno, averiguar eso. Sí, eso es lo que... Y lo discutimos ahora en la reunión que viene posterior también, definir. Segovia. Gracias. José Miguel, el otro día íbamos a aprobar la subvención. O sea, se aprobó la subvención que después no se pudo entregar por un tema que no tenía claridad la rendición. La actividad que hizo Cinecon. Festival. Que eran 5 millones de pesos. Sí. Y para esa actividad estaban los recursos. Supongo. Estaban los recursos porque dijeron que estaban los recursos para esa actividad. Miren, a ver dónde está. ¿Cachai? ¿Ah? Pero ahora vamos a tener certeza al terminar la reunión. Pero es que esto es para este fin de semana. Firme el acta, por favor. No, si lo tengo claro. Yo concuerdo completamente con lo que hizo Rodrigo. Este es un campeonato nacional. De básquetbol, lo más importante en básquetbol, que lo vamos a tener en Constitución, y que sí necesitan el apoyo. Lamentablemente, no sé por cuál es el motivo que está llegando a última hora la carta, pero está llegando. Ingresemos los ingresos recién el viernes. Dado ese, ¿me permite? Dado sí. Ese contexto, pensamos que tampoco el dinero lo van a tener ahora el domingo, porque este proceso de tramitar la documentación, sacar el cheque, ustedes saben que demora. Bajo ese contexto, entiendo que igual van a poder jugar. Llamémoslo al terminar para ver de qué manera podemos colaborar, pero hagámoslo como dice un Richard, ordenémonos y lo ingresamos y lo bajo lo que nos establece además el memo de ese plan, busquemos reglamento y lo compramos. Pero ojalá y preguntarle si los recursos lo necesitan tan inmediatamente.
No, completamente de acuerdo. Ahora, sí. perdón, presidente, ¿sí? una acotación, José Miguel, es que en una parte dice indumentaria, y se empieza este fin de semana, es porque necesitan la indumentaria. No, pero seguro que la tiene. ¿Cómo van a...? Por eso es bueno consultar. Sí, sí. Sí. Ya. Disponibilidad presupuestaria. Ya, lo vemos entonces. Y como lo que se puede otorgar directamente, el alcalde subrogante dice que se le va a entregar. Si lo que está en duda es los 3 millones que solicitan de subvención. Falta Juan Díaz. Falta la firma de don Juan. Ya, ¿no tenemos más correspondencia? No. Ya vamos con los incidentes entonces. ¿Quién quiere partir? Señor García. Bueno, solo una cosa que me... Bueno, ayer me consultaron, me gustaría preguntarle al alcalde subrogante, ¿qué pasó con el proyecto de la segunda compañía? Creo que se cayó el proyecto. Hay incertidumbre en los bomberos. ¿Qué va a pasar? Bueno, todos participamos de la entrega del terreno a la empresa. La empresa parece que nunca realizó los trabajos. Y hoy estamos sabiendo que no se va a realizar. El proyecto no era viable. No, sí es viable. No. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, el proyecto es viable. El problema el tema del presupuesto. El problema, no tampoco. El problema ha sido la insolvencia económica de la empresa, la verdad. Ya estuvo en una reunión donde participó la empresa, el municipio, la dirección de obras, SECPLAN, el superintendente y el director de la segunda compañía, donde la empresa manifestó que estaba con problemas de solvencia económica y nos pidió un plazo. Nos pidió un plazo que estaba gestionando recursos a través del sistema financiero, la banca, digamos, y hace pocos días nos enteramos que les fue mal. No tienen la capacidad de seguir poder ejecutando la obra, y nosotros mañana tenemos una reunión en el gobierno regional, la dirección de obras, SECPLAN, Boyoba, jurídico, para determinar cuál es lo que acontece ahora, cuáles son las vías, digamos, y cuáles son los escenarios a los cuales nos enfrentamos. O sea, la empresa no haría ese proyecto. No. Habría que licitar de nuevo a una nueva empresa. Hay que poner término al contrato anticipado. Jurídicamente tiene que ver los cobros de las garantías, digamos, y claro, tener que iniciar. ¿Cuánto fue el avance de la empresa? Menos del 5%. Nada. Un poco. Que es algo positivo en el fondo, pensando que tiene que llegar otra empresa a ejecutar todas las partidas y que está todo el presupuesto disponible. Es distinto cuando se inicia una obra, digamos, y se ejecutan, no sé, un 30, 40% de algunas partidas que son las que tienen mayor utilidad para la empresa, además. Entonces las empresas cuando vienen a tomar ese 70 o ese 60% que queda, no es tan rentable para ellas, no es atractivo postular. Y ahí es cuando se requiere pedir más recursos y un tema. Entonces, dentro de todo lo desfavorable, está esa noticia, digamos, el avance. Si la empresa no tenía el presupuesto, ¿por qué licitó? O sea, la empresa presentó, como cualquier empresa, con todos sus documentos al día, presentó sus garantías, y en el proceso yo creo que estaban muy justo con sus recursos, digamos. Los estados de pago se atrasan, digamos, en fin. Tuvieron problemas con algunos proveedores, lo que ellos no informaron. Nosotros les dimos todas las facilidades para poder... Pero ellos presentaron la boleta de garantía. Sí, está todo en regla. El contrato no tiene ningún inconveniente. O sea, la municipalidad, presidente... Escuchemos a control interno. Sí, el director de obra me estaba comentando hoy día en la mañana el tema. Que es relevante. Nosotros somos entidad solamente técnica, unidad técnica, porque la caja es del gobierno regional. Los estados de pago no pasan por acá. Son del gobierno regional, y la boleta de garantía está a nombre del gobierno regional. Pero sí me decía el director de obra hoy día que la empresa puso un recurso en los tribunales, cosa que no le tocara la boleta de garantía. Presentó un recurso contra la municipalidad y contra el gobierno regional, me estaba comentando. De manera tal que su boleta de garantía no va a poder ser por el momento, hasta el año 2025, me decía el Luis, que no se puede tocar porque está en una posición en los tribunales que no está intocable. Entonces, es un tema que el municipio va a tener que defenderse, porque esa boleta asegura un poco. Entonces, eso da nociones que la empresa no va a volver. O sea, ya están en un juicio, tú estás diciendo que el 2025, pero ¿hasta cuándo hacemos esperar a la segunda compañía? Eso se decide mañana, concejal.
Mañana hay una reunión en Talca. Pero aparte, aunque tengan un juicio con la empresa... Eso es otra cosa. El equipo jurídico del Gore y el equipo nuestro también van a analizar esa situación. Por eso vamos a ver los escenarios que ahora vienen. No tendría darte una fecha, no podría. Bueno. Sí, pues para nosotros es terrible. Y sobre todo para la segunda compañía. Sí, quiero dejar en claro que el proyecto no tiene ningún inconveniente. Y los recursos también están. Sí, sí. Pero, José Miguel. Sí, sí, adelante. Escuchemos a Lorenzo. Bueno, con respecto a lo mismo, también lo traía dentro de mi incidente. Bueno, veo acá que verlo desde afuera, creo que es una empresa irresponsable, porque el hecho de que haber dejado prácticamente una obra casi botada, entonces algo pasó acá. Ellos dicen que falta recursos, pero eso tenían que haberlo visto antes. Tienen personas profesionales, no sé. Entonces, yo lo veo así, que es una empresa irresponsable. No podemos dejar abandonado o esperando más a nuestros bomberos, que desde años vienen esperando esta gran obra. Entonces, así lo veo yo, desde afuera. Sí, pero igual no es conveniente, concejal, hacer alguna aseveración en relación a la empresa. No es conveniente, más si la empresa es la que está dejando la obra sí, pero a abandonar. A eso habrá que definirlo mañana, qué es lo que deciden los dueños de la obra. En relación a todo nos preocupa. Yo les quiero recordar que en más de un consejo municipal yo planteé la situación de la construcción porque yo no veía avances en la obra. Ya lo planteé en más de alguna oportunidad. Es más, estuvimos con el concejal Díaz en visitas antes de ocurrir todo esto y ahí ya se nos habló un poco de la insolvencia de la empresa por la situación de que no se les dan todos los recursos inmediatos. De acuerdo al avance de las obras que llegan los recursos. Y como la obra no avanzaba, entonces la empresa lleva 6-7 meses sin recibir recursos, con 2 o 3 trabajadores ahí manteniendo, poco menos que desaguando las partes que se inundan por el agua que cae del cerro. Hay un muro que nunca se construyó, que está complicado. Entonces, a simple vista, sin ser maestro, se da cuenta que no está bien construido. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que esperemos mañana tengan una solución algo más rápida, entendiendo el dolor especialmente. Estoy muy de acuerdo con lo que ustedes plantean, a los voluntarios de la segunda, que no es primera vez que le ocurre esto. Acuérdense que había un proyecto inicial que no cumplía con todas las normas, se hizo un nuevo proyecto y ahora falla la empresa. Entonces, esperemos que aparezca una rápida solución, porque, insisto, todos sabíamos que al menos de aquí a fin de año se inauguraba este cuartel de bomberos. Claro. Esa era la información que nosotros teníamos. Pero lamentablemente ocurrió esta situación. Ojalá, insisto, mañana pueda buscarse algún tipo de solución, algo más rápido, y seguramente ahí el alcalde subrogante nos estará informando qué es lo que pasa. José Miguel, ¿sí? ¿La empresa era local o de...? No, empresa de Talca, me parece. Empresa de Talca. Entonces aquí el gobierno, presidente, ¿sí? El gobierno regional aquí va a tener que resolver si se va jurídicamente o la empresa ofrece otra alternativa, llegar a un acuerdo, o simplemente caducar el contrato, cobrar la boleta de garantía y llamar a la licitación. Sí, de nuevo. Yo creo que lo más rápido es eso. Vamos, concejal. Sí. Esos son los pasos a seguir. Los procesos son lentos y son burocráticos. Pero bueno, sino, ya un año más. Es que nosotros 6 no podemos meses más, chiquillos, 6 meses más, sí, para una licitación. Señor Díaz. Presidente, gracias. Sí, sería importante que ya que tienen reunión mañana, tomemos acuerdo de que nos informen inmediatamente sobre el acuerdo que llegaron. Los resultados de la reunión para que, en estos casos, la segunda compañía, ya con su ilusión y sus ilusiones formadas desde hace un tiempo atrás, y que en noviembre se supone que se entregaba, pero bueno, pasaron las cosas que pasaron. Lo importante es que ellos tengan claro de los procesos que van a que se vienen de aquí para adelante. Perfecto. ¿De acuerdo, concejales? Ya, entonces vamos a pedir que nos informen apenas. Pero eso lo vamos a votar, para que no tengamos inconveniente. Gracias, presidente. Ya. Voy y vuelvo. ¿Usted está de acuerdo que pidamos informe, señor García? Sí, de acuerdo. Ya. Señor Veloso. Vamos. ¿De acuerdo? No. Estamos votando. Si pedimos informe, apenas tenga resultados, que nos entreguen un informe. Todo tiene que ser acuerdo. Sí. Ahí es donde le faltan. Sí, donde le faltan palomas. Ya. Ya. Dígame. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lorenzo. De acuerdo, presidente. Carlos. De todas maneras. Alejandro. De acuerdo. Yo también, así que. De acuerdo. Que se nos informen los resultados de la reunión que va a haber mañana en relación a la construcción del cuartel del Cuerpo Bombero. Exactamente, ¿en qué va a quedar esa licitación? De la segunda compañía. ¿Va a dejar ¿ya?
es lo más rápido. Es que con el tiempo que ha pasado, se ha decretado, más rápido. Es cierto. Es que si no tienen... No tienen solvencia. Si no tienen lucas... No. La boleta de garantía. Y claro, de hecho, nosotros preguntamos incluso. Sí, pero que la verdad es que es bueno que para quienes están siguiendo el Consejo Municipal, de que entiendan de que el proyecto no se ha caído, que de repente por ahí también se culpa al municipio de la lenta construcción, y la verdad que no es resorte nuestro. Quizás tenemos que apurar, pero no es un resorte directo. Hay que apoyar al máximo a los bomberos y entiendo el dolor de la segunda compañía. A mí lo único que me preocupa, presidente, único que me preocupa de todo esto es que se le va a dar, lo más probable que se le dé término de contrato, se llame una licitación y a lo mejor las próximas licitaciones necesiten una reevaluación del proyecto económico, a lo mejor, que puede ser que lo más grave y a lo mejor que lo que puede más demorar. Yo creo que ojalá que sea lo mejor y lo más rápido para la segunda compañía de bomberos. ¿Cuándo se termine ese cuerpo bombero? Bien, seguimos con los incidentes. ¿Ahora sí, señor Veloso? Como quiera. Ya. Son varios. José Miguel, el consejo anterior, dentro del tema de incidentes, hablamos de la posibilidad de arrendar maquinaria para varios arreglos caminos que están en malas condiciones en los sectores rurales. Estuvimos todos de acuerdo en que sería importante tener algún tipo de cotización para poder arrendar este tipo de maquinaria que tanto se necesita. No sé si a esta altura ya tiene algún contacto para ver cuál es la mejor opción y salir en definitiva al terreno a poder reparar estos caminos en distintos sectores rurales que lo mencionamos ese día, como en Las Corrientes, en la zona norte, en la zona sur. Sí, tengo acá dos cotizaciones, de ahí la podemos revisar, si le parece, de dos empresas locales, donde se le pidió el valor hora del arriendo de motoniveladora más cama baja para el traslado de la motoniveladora. ¿Y cuántos serían los montos, el valor hora? Una es 60.000 pesos el valor hora de la máquina y la cama baja 40.000, y la otra es 80.000 el valor hora de la motoniveladora y cama baja 50.000. ¿Y cuántas horas de trabajo se calculan? Son hartas horas por cada territorio, así que ahí tenemos que ver póngale las 8 horas diarias, las prioridades, sí, pues. Una salida son 8 horas diarias y todo. Ya. José Miguel, ¿y por qué cama baja para el traslado? Que la distancia a veces los mismos... Me puedo comer 3 horas de traslado de un punto a otro porque las máquinas esas alcanzan una velocidad no tan alta, la verdad. Son lentas. Entonces se utiliza un camión que las va a dejar y sale más barato. Sale más barato. Al lugar del trabajo. Se demora 1 hora a veces en llegar. Pero lo importante es que está la cotización y sí, ojalá se pueda determinar luego que empiecen a instalarse con los caminos más prioritarios que han estado esperando por más tiempo. Sí, la disponibilidad presupuestaria que tengamos también, para ver qué tipo de licitación. ¿Cuándo cree que podríamos tener esa calendarización, José Miguel? Veámoslo de ahí cuando tengamos certeza de los montos, que va a depender si hace una licitación menor a 100 UTM o mayor, ahí hay que ver. Perfecto. ¿Y dónde nos vamos a enfocar? Pues, ¿Y cuándo llega la maquinaria? Estoy preguntándole a Patricio Bravo, me dice que está en pleno desarme, aún no han llegado a la médula del problema. Es complicado. Además que está complicado. En base a la garantía. Así que. Perfecto. José Miguel, bueno, volvemos al tema de las subvenciones. Me están preguntando también que para este consejo también iba a haber un análisis respecto al campeonato del canotaje polinésico, que había una solicitud. Sí. Y lo otro del sector de Vista Hermosa, donde también se había solicitado una subvención hace un tiempo atrás, pero no ha pasado al Consejo Municipal. Sí, lo estamos viendo eso, Rodrigo. La subvención de un adulto mayor también. Me decía Luis Brillana que canotaje polinésico parece que tiene una rendición pendiente. ¿Ya? Para que se pongan al día, para que eventualmente ver si, cómo vamos a ver los recursos disponibles que vamos a tener, tengan acceso a poder postular. Se necesita castigo. Y lo de Vista Hermosa, estamos ahí viendo también, estamos al tanto de la fórmula y la fecha en que pudiésemos ingresar. Antes de que la constructora al menos haga abandono, tenemos plazo, ya averiguamos, están hasta enero, para que ellos pudiesen dejar instalado después el tema. ¿Cuánto era el monto al final que el otro día no teníamos? Eran alrededor de 5 millones y medio, parece. Sí,
No eran, decía, hablaban de 17 y eran 5. Ya, y lo otro, entonces el tema polinesio, ¿se le informaría a los dirigentes que tienen una rendición pendiente para que puedan regularizarlo? Yo no tengo contacto con ellos, no sé si Luis Orellana, me imagino, tendrá, le voy a decir que le comente. Sería bueno, porque a lo mejor si no tienen la información para que lo puedan hacer con premura. ¿Algo más? Sí, estoy esperando a José Miguel. Pero todavía no da la respuesta. ¿Ah? Proceda nomás, concejal. Sí. Ya. Lo otro, hay una carta que ingresó de la Escuela Deportiva Colo Colo. Sí, solicitando bus. Transporte, sí. ¿Están viendo la disponibilidad? Porque sí, no había bus. Yo le puse visto bueno según disponibilidad. Es decir, si está la opción, se autoriza el viaje para que puedan asistir. Y se despachó a movilización. No ha tenido feedback aún. No hay una respuesta. No, estaba viendo, Patricio, estaba viendo la disponibilidad, concejal, porque tenía. Esto fue ayer, parece. Sí, el evento sería el día 3 de noviembre. 3 de noviembre. En el Estadio Monumental, David Arellano. Sí. ¿Ya se despachó ya? Ya, pero está en conocimiento de movilización y dentro de los próximos días deberían tener algún tipo de respuesta. Sí. Ojalá lo antes posible. Igual es una buena actividad ahí para los niños, pues. Obvio que sí. Ir a visitar el Estadio Monumental. Eso no se olvida nunca, sobre todo para los colocolinos. Así que ojalá se pueda concretar. Y lo otro. Para el fútbol. Sí, para el fútbol mejor. Le cuesta decir Colo-Colo, concejal. No, yo no tengo problema. Muy bien, muy bien. No tengo ni un problema. No, no hay problema. Todos llevamos un árbol en el corazón. Lo otro, la segunda cuota de la beca de educación, ¿todavía está en trámite eso? Debería estar entregada. La segunda cuota no. De acuerdo, la segunda cuota es de acuerdo al informe que entreguen los alumnos. Entonces eso depende mucho del postulante que entregue. Pero hay plazo. Certificado de alumno regular se entrega este mes. Debería estar entregado ya. Sí, se entregó ya. Ya pasamos al segundo semestre. Sabía plazo, po. ¿Habían plazos cuando, sí. O sea, estaba clarito la programación? Correcto. ¿En qué fecha se entregaba la segunda cuota? Si mal no recuerdo, estamos pasaditos. Estamos pasaditos, entonces, si no queremos tener a los estudiantes cateteando ya, sería bueno agilizar eso. Don José Miguel. Estoy escribiéndole ya a nuestro jefe de AEM. Presidente, me está comunicando el auditor de la oficina que acaba de ingresar a control el decreto de la beca de la segunda cuota para revisión. Viene recién llegando el time. Sí. Por lo tanto, también me llegó un mensaje y dice que la beca está en proceso de pago. Sí, ya. Mira la firma. Está dando la vuelta. Da la vuelta y ahí administración para soltar los pagos correspondientes. Ya, es importante porque hay varios alumnos que están consultando, entonces están un poco está en proceso, yo creo que ya con el tema. Está hoy día, Marta. O sea, el viernes debería estar. Okay, o sea, ya se entregó toda la información, el certificado y todo lo demás. Seguro. Claro, ojalá que haya entregado todo. Y lo otro, José Miguel, yo el otro día planteé acá en Consejo Municipal por el tema de campaña que se están utilizando por parte de un candidato alcalde, recursos municipales para presentar afiches digitales en las distintas redes sociales, que creo que por ley no corresponde, y también de aprovecharse de proyectos que son netamente municipales y apropiarlos como propios de campaña. Te dijo que le iba a consultar al jurídico de la municipalidad, no sé si habrá tenido alguna respuesta al respecto. Me dijo que tenían ustedes de hacer la denuncia al server propiamente tal, a través de la plataforma, entiendo, yo no sé cómo opera, pero eso es lo que me respondió. Podemos conversar con él de ahí. Bien escueta la respuesta del abogado, porque lo que estamos preguntando, lo que está, o sea, aquí no se trata de hacer denuncia ni nada, yo nunca he pensado en eso, pero creo que es bueno que si él conoce la ley con respecto a lo que dice el server, sería bueno que también hubiera un pronunciamiento al respecto, porque el abogado primero defiende los intereses del municipio y no los del candidato. Eso me dijo, no sé, conversemos ahí con él si quiere o nos juntamos. ¿O sea, algún comentario, señor Control Interno, al respecto, no?
La ley debe establecer el mecanismo en los cuales ustedes pueden. Claro. Bueno. Eso es. Eso era. Eso es. Gracias, señor Toledo. Gracias, presidente. Bueno, primero quiero partir dándole las felicitaciones a la banda Espartano, que nos trajeron el segundo lugar a nivel nacional. Así que mis más felicitaciones a todos los integrantes de esta banda, que ya sabemos que han ido creciendo de a poco. Así que nos trajeron un segundo lugar que es muy importante a nivel nacional, así que felicitaciones para todos ellos. Señor presidente, el fin de semana anduve en dos sectores rurales. En este caso me voy a enfocar a la quebrada de Pillamán, donde al cual el camino en algunos tramos está en pésimas condiciones, lo cual sugiero a que ver la posibilidad de echarle un poco de ripio, algún tipo de ripio, porque sobre todo, obviamente, antes que nos llegue el invierno, porque cuando llega el invierno ahí, créame que no tiene ni una opción de salir, que han encerrado esos lugares que están alejados de nuestra comuna. Así que, por favor, ojalá se pueda considerar que al menos son dos sectores críticos de ellos, puntos que tienen que se les forma barro y ni el vehículo 4x4 es capaz de subir. Así que ojalá se pueda tenerlo considerado para que le puedan hacer esta gestión. Y lo otro, hablando también de zonas rurales, en la Quebrada Verde me informaron de que ellos tienen un bus, un minibús, y al cual el fin de mes de septiembre no se hizo ese servicio. Ellos tienen un programa todos los días de cada fin de mes. Yeah. Pasa el bus, el minibús, pero el mes de fin de septiembre no pasó. Falló la empresa. No sé qué pasaría, yo no sé, estaría en pana el bus, no sé, usted, administrador. ¿Es una vez al mes? Es una vez al mes que ellos tienen este servicio. ¿Va de acá el bus? ¿Va de acá el bus o es viene de allá, de la zona de Vallejo? No, Richard, por muchos años lo van a buscar y a dejar. Ya. Y la verdad es que... Así que... El último fin de semana de septiembre. El fin de semana, el último día del mes, que en este caso creo que en septiembre era 27, 28, por ahí, era el programa que ellos tenían y ese día no pasó el bus. En septiembre no fue, ya. El minibus en este caso. Y lo otro, aprovechando que está el administrador, veo lento la reposición del foco de la escultura que va a alumbrar, el foco que va a alumbrar la escultura del obrero forestal. Ha ido muy lento ese tema. También la reposición de la placa. Me gustaría de que dieran una fecha, porque ya me siento de que como que la cosa ha ido estancando, que pasa una cosa, no le están dando prioridad, y esto también nosotros somos responsables todos, porque esto fue de acuerdo consejo y no se ha dado de la forma efectiva. Independiente ahora se instaló, pero prácticamente no se ha hecho un buen trabajo, o mejor dicho, no lo han terminado al 100%, está en un 90%, y hasta cuándo vamos a estar siguiendo esperando, porque nosotros estamos incumpliendo, como dijo delante mi colega Segovia, fue de acuerdo consejo y los acuerdos de consejo se tienen que cumplir. Ojalá que esto se haga en reparación dentro de esta semana, porque ojalá no esperar las elecciones o a fin de mes que esté reparado al 100. Concejal, no, yo no estaba al tanto. ¿Qué falta, el proyecto eléctrico y la placa? La placa y... Las terminaciones. Las terminaciones, ya, más finas, más que nada. Pero también una luminaria que está asociada. Está asociada, sí, es solamente conectar un foco, ya. Porque la red está lista la red, ya. Está extendida. Yo quiero entender que se están esperando que pasaran estas fiestas en realidad para poder hacer esos trabajos. Bueno, si pasaran estas fiestas, debiesen estar esta semana terminado. Quiero creer que eso estaba pasando. Ya, pero me voy a ocupar de que avance rápido. Ya, por favor. Creo que eso no va. Eso no va. Gracias, señor Toledo. Señor Segovia. Gracias, presidente. Voy a pegar un suspiro antes de... Suspire todo lo que no. Quiera. No, esto es para José Miguel. Mira, el Comité del Esfuerzo de San Ramón, ellos, si bien se le ha reparado mucho el camino y no están en mal estado, pero el tema es el camión de la basura. No está bajando.
es súper, las personas de abajo, mucha dificultad sacar la basura hacia arriba. Pero yo, por lo que me he conversado, el problema de José Miguel es que el camión cuando llega ahí, llega casi lleno. Entonces, va con peso y por eso los choferes no bajan porque tienen miedo a bajar y después no poder a lo mejor subir. Entonces, para que tú puedas conversar con la empresa, que a lo mejor partan por ahí, empiecen el recorrido al revés, ¿cachai? Entonces, o sea, que puedan ellos tener la posibilidad de llegar al fondo del pasaje, del esfuerzo, y ahí recoger la basura, porque además, cuando la dejan arriba, José Miguel, los perros y todo, hacen la suya. Entonces, que por favor, yo creo que es un tema de conversar, gestionar y llegar a un acuerdo con la empresa y ver la posibilidad que a lo mejor cambien la forma, el sistema de recorrido nomás, partir por allá y terminar, qué sé yo, en los otros sectores. ¿Mm? Por favor, si lo puedes conversar con ellos. Lo otro, ¿qué pasa? Ya no son, José Miguel, me estaban informando de Carrizal, ya no son eventos, son más que eventos. Lo que te pedí la semana pasada, y que la solicitud que me envió la carta. IDECO mandó un oficio a Vialidad. Sí, pero mandó un oficio a dirección a Vialidad, y Vialidad se va a demorar meses en responder y el daño es mayor, entonces. Yo creo que a los municipios no le cuesta tanto hacer el tapado con un asfalto básico como se está haciendo, se ha hecho en muchos lugares. Y no sigan creciendo y evitemos accidentes. Realmente es peligrosa esa vuelta, José Miguel. Por favor, traten de hacerlo durante la semana. Ok. Estoy consultando por el stock de asfalto en frío, que no va a comprar. Por favor. No creo que se requiera mucho, pero evitemos accidentes, es súper peligroso. Lo otro, José Miguel, en calle Vial, entre Sañarto y Balmaceda, en la calle está el pasto casi a un metro de altura. Si pueden hacer la limpieza correspondiente, para que le puedas comunicar al equipo de Aseo Nato. En esta época prolifera el pasto, tenemos muchos pastos en varios lugares. Yo lo manifestaba y lo he dicho mil veces. Yo se lo manifesté mucho tiempo atrás y creo que debiera hacerse así. Sabemos que el equipo municipal para toda la comuna no da abasto. Es imposible controlarlo. Entonces, ¿qué es lo que debiera hacer el municipio? Licitar a una empresa que haga una limpieza general de la ciudad y después la municipalidad mantenerlo. Yo creo que es la única forma de llegar a todos los rincones y llegar rápidamente a todos los rincones. Si no, y más encima como está lloviendo ahora en primavera, pasa la municipalidad ahora y después llueve y el pasto vuelve a crecer. Entonces yo creo que a futuro, para el próximo año, José Miguel, yo creo que es una buena alternativa y que no solamente lo hace este municipio, lo hacen muchos municipios que licitan, tiran líquido, dejan limpio, y después solamente la municipalidad mantiene. Y así es la única forma que pueda dar abasto para esta comuna que es tan grande, es tan extensa. Me permite solo comentar lo que el año 2022 hicimos una licitación de ese servicio. Tuvimos que informar respecto a los metros cuadrados de área verde que tenía la Constitución para que las empresas pudieran hacer su oferta. Y la verdad que el presupuesto que significaba eso fue inalcanzable para nosotros. Entonces, habría que definir, a lo mejor acotar las áreas verdes, porque nosotros coincidimos con los recursos municipales, la dotación y los equipos nos damos abasto para la cantidad de lugares que tenemos en un periodo corto se puede a lo mejor hacer una contratación de personal, capacitarlo, entregarle el instrumento y a lo mejor hacer el trabajo. Tendríamos que contratar un servicio, sí, pues no que contratación directa a nosotros como funcionarios municipales. Tendríamos que contratar un servicio a una empresa que nos preste. Habría que evaluarlo para ver si se pudiese proyectar. Yo creo que alternativa hay, José Miguel, pero es la única forma de que puedes controlar la maleza. Además que si tenemos maleza, diferentes sectores,
estamos a riesgo después en verano de propagación de incendios. O sea, ahora, ojo, el municipio es responsable de las áreas verdes. Hay vías que son frente de las casas, digamos, o que no es responsabilidad de nosotros. La gente igual, y crea que el municipio igual lo hace, igual va y desmaleza veredas completas a veces, pero técnicamente el área verde es la que nosotros debiésemos ser. Bueno, entonces lo que hay que trabajar también es una ordenanza municipal. Sí. Que los frentes de las casas los limpien, tengan que limpiar los vecinos. Y si necesita... Pero hay muchos sectores que son riesgo, que no se le hace mantención, y te puedo nombrar mucho. Y la verdad es que eso en el verano puede provocar un foco de incendio, que puede llegar a una vivienda y ser afectada a vivienda. Entonces, es por eso que cambió la terminología, ahora se habla de incendios vegetacionales. Ahora, con el tema de los mismos drones que fumigan, lo voy a hacer súper rápido, José Miguel, hay alta alternativa. No, le aplica el líquido, dice usted. Obvio, pues el líquido... No, entiendo que no está permitido, parece. Mira, vialidad, entiendo, no estoy seguro. Vialidad, ¿qué hace? ¿Cómo controla el pasto en las carreteras? Con líquido. Tú vas a otras municipales, ¿cómo controlan el pastizal? Pero sin drone, con líquido. Anda personal con bomba de espalda. Exactamente. Entonces, y hay sectores que a lo mejor... El dron es súper rápido, no es tan fíjate que a lo mejor sale hasta más barato que hacerlo con personal. Y mucho más rápido, porque el dron en par de basas te hace un sector, pero rapidísimo. Y yo te lo digo por experiencia, porque yo estoy fumigando ahora el campo con dron. Antes que me demoraba 4 o 5 días con 3 personas, 4 personas con motobomba, lo hago en media hora con dron, pues, entonces... Está buena la tecnología, no la conocía. Sí, hay dron que te fumiga. ¿Ah? Son tremendos. Tiene una capacidad de 5 litros. Entonces, 5 litros te fumiga en casi una hectárea. Y en, ¿ah? No, la persona. No, es súper bueno. Yo vea las redes sociales mías, yo un día hice un video donde estaba el dron. Pero yo creo que, José Miguel, hay que analizar este tema porque es importante, mantengamos la comuna como corresponde. Lo otro, José Miguel, la plaza de Putú se está descascarando los muritos, ¿cómo se llama? Los pilares. Los pilares. Se están descascarando, se están partiendo, se está saliendo el cemento. Algo pasó ahí, estamos en garantía. Hay muchos pilares que están dañados para avisarle a la empresa que tenga que repararlo. Ok. Tanta paloma, pues. Los alambres de los palomas. Lo otro, José Miguel, ¿cómo va la preparación de las playas? ¿Qué se está haciendo en limpieza, preparación de las playas? Ya estamos en plena, digamos, estamos entrando en tierra derecha con la temporada estival. Y... No. Ver qué se está haciendo para ya preparar las playas. ¿Qué novedades puede haber? Si hay nuevos proyectos, si se van a instalar nuevas cosas, si se van a habilitar otras playas dentro de la... ¿Qué es lo que se está pensando hacer? En octubre iniciamos el proceso de limpieza. Estamos instalando ahora alrededor de 10 o 12 basureros también por todo el camino hacia el puerto. De los que ya existen vamos a duplicar. Se nos han hecho poco. Y también vienen unas pinturas también en algunos, y mejoramiento de los pasamanos de Polina. Y para las personas con discapacidad, la rampla, para que puedan acceder hasta la orilla. Hay que cambiarla completa, esa rampla ya está. Sí. Y tenemos, ya está la empresa, no se ha hecho la entrega de terreno, está la empresa que va a hacer el proyecto. De la bajada inclusiva a la playa de Vega Los Patos también. La segunda playa. Y en esa playa que es tan extensa, José Miguel, que está en Potrerillo, que es tan extensa, es bonita y que se le saca tan poco provecho, a lo mejor instalar quitasoles, instalar otro tipo, darle otro plus a esa playa, no sé, reposera. Yo creo que esas son las cosas que te llaman al irle cambiando, irle copiando
hacen mucho a otras localidades, ¿cachai? Entonces... ¿Pero esos son servicios que se externalizan? No, tú vas a otros lugares y las municipalidades instalan quitasoles de esos que quedan fijos y colocan reposeras y la gente va ocupando la reposera. Entonces, yo creo que son cosas, las cosas buenas que irla copiando. Yo creo que no sería un mal proyecto, José Miguel, y empezarlo a habilitar. ¿Mm? Y por último, para todos los colegas, el último consejo formal, desearle a cada uno de los ordinario. Candidatos. Ordinario. El último consejo ordinario. Todos el son último formal. Consejo ordinario, desearle a cada uno de ustedes del Consejo Municipal todo el éxito y a los candidatos que están todo el éxito y a los alcaldes. Lo único que pido es que la gente vote por con seriedad, con responsabilidad, viendo la mejor alternativa para quien lleve la rienda, digamos, del municipio, porque la verdad es que a veces se vota y resulta que después todo el mundo los quejamos. Entonces, el llamado es que vote la gente pensando y mirando el perfil bien del candidato con seriedad para que quien vaya a los recursos y para cada uno de ustedes y de todos nosotros todo el éxito del mundo, porque ya queda la nada misma. Así que nada, y esperemos podamos verlos todos, ojalá pronto aquí de nuevo en el consejo todos sonriendo. Cuidado. Así que un abrazo para todos. Cuidado, no es el que está llamando. No, lo importante, estoy de acuerdo con usted, gracias concejal, invitar a la gente a votar, que participe del proceso, ¿ya? Y que elija un día, no los dos días, insisto en lo mismo, hay mucha gente que todavía cree que tiene que ir a votar el 26 y el 27. Señor Díaz. Gracias, presidente. Bueno, traigo unos temas más o menos fuertes. Ah, ya. Se me olvidó la última carta. Sí, por supuesto, Dani, no va a ser el último. Ya, el último. No, usted ya llamó a votar, así que ya no le queda. No, esta carta, pero se fue José Miguel. Pero, presidente, esta carta ingresó a Dideco, eso sí. Voy a dar un tema primero. Y la verdad es que es de un grupo habitacional que está en el Dóllimo. ¿Ya? Y ellos están pidiendo la reparación y mantención de unos juegos que ellos tienen ahí. ¿Hay que ingresar a la alcaldía? No, sí, se ingresó, fue dirigida a Víctor Medel, ¿ya? La carta, pero quería demostrarle a José Miguel para que pudiera también hacer, y te voy a entregar la copia, José Miguel, de una carta que fue ingresada del comité que está ahí en Maromilla, que son alrededor de 16 familias que tienen juego y una pequeña placilla, si se le puede ir a hacer una mantención. Pintura, qué sé yo, y todo lo que significa mantener los juegos. Que no están en buen estado, por favor. De ahí te la derivo. Gracias, Juan. Sí, no, por supuesto. Ya, vamos con su incidente. Ya, ahora sí. Primero, gracias por tus palabras y espero lo mismo para todos ustedes. Que les vaya muy bien, que nos vaya bien en realidad, y a todos los que están en este proceso eleccionario. Voy a hablar netamente por un tema de que hoy día tenemos muchas problemáticas con respecto a enfermedades o tratamientos o diagnósticos, en estos casos de alto costo. Especialmente voy a hablar de una madre que tiene un hijo que se llama Mauricio Machuca, que lo diagnosticaron de distrofia muscular Duchenne. De partida, el diagnóstico es bien complejo. Habla de que prácticamente desde los 4 años no puede hacer sus ejercicios normales, no puede caminar tranquilamente, entonces, y siendo que los hermanos están de forma sana. Él ya necesita 3.500 millones de pesos, netamente para poder cubrir todos los costos que significan su diagnóstico. La vacuna tiene que viajar a Estados Unidos. Entonces hay un sinfín de cosas ahí bien complejas que nosotros tenemos que, en cierto sentido, tenemos que hacernos cargo. ¿De qué manera tenemos que hacernos cargo? Existe un fondo para diagnóstico y tratamiento de alto costo
que fue creado con el artículo 19 de la ley 20.850 y está destinado al financiamiento total o parcial de diagnóstico y tratamiento de alto costo de sistema de protección financiera, incluido en el decreto a que se hace referencia en el artículo 5 para los beneficiarios, señalado en el artículo 6 del artículo 2. Esta ley es la 20.850, que es la que crea un sistema de protección financiera para el diagnóstico y tratamiento de alto costo, y rindo homenaje póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Creo que la municipalidad, a través del Departamento de Salud, Departamento de IDECO, que son las entidades que ven las vulnerabilidades de las personas en general, porque aquí no solamente está este niño, hay varios casos. Hay muchos casos como en este caso, hay muchos niños que van a la Teletón a tratar de ver cómo ellos van evolucionando en el tiempo. Y creo que es importante que en estos casos la municipalidad y estos distintos departamentos empiecen a ver y tratar de solucionar estos altos costos que significan estos diagnósticos y los tratamientos que para ellos. Entonces, le dejo la tarea ahí, en estos casos, a la municipalidad para que empiecen a elaborar cómo pueden lograr subvencionar estos altos costos para estos niños, jóvenes, que están en una precariedad por los tratamientos que tienen que suplir, en estos casos, por el costo financiero. Eso por un lado, y ojalá que se pueda hacer. Esto es un fondo nacional, a propósito. Lo dejo ahí. Y lo otro, quiero exponer un tema. Quiero necesito la ayuda aquí de si nos podemos enfocar acá la pantalla, porque traigo una proyección de un tema. Sí, voy a tener que ocupar la pantalla. Y yo voy a tener que, sí, vamos, cambiamos a de lado. ¿Vaya a hacer proyección? ¿Vaya a proyectar? Sí, vamos a proyectar. Aquí los necesito a todos. Se nos fue el mic. Se va con poner ahí. Uno creo que cambiar la entrada en HDMI, siempre la 4. Mira, a veces uno que esté con la 2. No, solo con el control. La puerta y rayas también están. Pero va a subir. Espectacular, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, como ustedes ven acá en pantalla, vamos a hablar de la solicitud que vamos a hacer hoy día para la exención del derecho de aseo para nuestros adultos mayores, tanto totales como parciales. En nuestro país, desde hace muchos, varios años, ha experimentado un cambio que se refleja en las estadísticas demográficas, y estas nos muestran que cada año nacen menos niños, la cual significa que nos estamos transformando en un país que se va envejeciendo, que es la situación que países desarrollados vivieron hace ya más de una década. Situación que nos debe hacer pensar en la relevancia y el gran desafío que tenemos para trabajar en todas las dimensiones que son relevantes para el bienestar integral de cada uno de nuestros adultos mayores. Como vemos en esta gráfica, esto es una gráfica del INE que demuestra que la evolución que va a tener el envejecimiento en Chile del año 92
pasa por el 2022 al 2050. Vemos que en 1992 hay 1.311.699 adultos mayores. Ahí está el porcentaje donde mujeres y hombres de relación. El 2022 pasamos a 3.598.554 adultos mayores. Y el 2050 nos vamos a encontrar con una población de 6.942.883 adultos mayores. Se ve complejo. El interés por las personas mayores es parte de un proceso de toma de conciencia, no tan solo a nivel mundial y nacional, sino también a nivel comunal y personal. Pues para que un cambio real se produzca, todos debemos hacernos partícipes. Si bien es cierto que las políticas públicas de nuestro país han contribuido y han hecho avanzar en esta materia, no es menos cierto que nuestra misión es contribuir y enriquecer las mismas, acompañando y facilitando la vida de nuestros adultos mayores en todas sus dimensiones. Dimensiones más relevantes de la vejez: calidad de vida, entendida como el grado en que la persona se encuentra sana, cómoda y es capaz de disfrutar y participar de los acontecimientos de la vida, la cual puede variar ampliamente de una persona a otra. La salud. Esta es una de las dimensiones más importantes y más valoradas por los adultos mayores. Ya se refería a la salud emocional o física. En este punto se hace imprescindible hacer hincapié en la precariedad que viven muchos de nuestros adultos mayores debido a los bajos ingresos que perciben, los cuales muchas veces son destinados a cubrir el costo de gastos médicos. En el contexto social, es aquel que percibimos como el lugar en donde se desarrollan en determinadas condiciones, como son las económicas, sociales y culturales, abarcando además a las personas e instituciones con las que en este caso los adultos mayores interactúan de forma regular. En este último punto, en el contexto social, es donde se enmarca la relevancia de la modificación a la ordenanza para el cobro de residuos domiciliarios y su real contribución al alivio económico de nuestros adultos mayores y de las familias más vulnerables de nuestra comuna. Aquí hay una ordenanza tipo que fue elaborada junto con el Departamento Jurídico Municipal. Esto lo llevamos trabajando ya 2 años con el Departamento Jurídico. Por lo tanto, está todo analizado para que se den las condiciones, especialmente para nuestros adultos mayores. Esto va a ser enviado a cada uno de ustedes para que lo vean. Y está aquí a la vista lo que queremos lograr. El artículo número 12 es el que nos interesa. Y lo voy a leer. Sin perjuicio de la exención establecida en el inciso cuarto del artículo séptimo del decreto ley número 3063 de 1979 sobre rentas municipales, modificado por la ley 20.033, podrá postular a la exención o rebaja del pago de la tarifa a aquellos usuarios que se encuentran en las siguientes condiciones. A. Podrán postular a este beneficio a las personas residentes propietarios de solo un bien raíz de uso habitacional o usufructuario que acrediten dicha condición, debiendo en todos los casos contar con registro social de hogares vigente en la comuna o el instrumento de estratificación de la pobreza que lo reemplace. El informe social. B. Aquellos que tengan un tramo superior al 40% e igual o inferior al 60% según registro social de hogares, al momento de la postulación podrán optar a la exención del 80% de los cobros del derecho de aseo. Familias que tengan un integrante en situación de discapacidad, acreditado por servicio de salud respectivo o credencial de salud, que tengan un tramo inferior al 60% según registro social de hogares, podrá optar a la exención del 100% de los cobros por derecho de aseo. Las personas mayores de 60 años que tengan un tramo inferior o igual a 60% según el registro social de hogares podrán optar a la exención del 100% de los cobros por derecho de aseo. Este es el punto más importante al que queremos llegar. Los adultos mayores que estén por sobre el tramo del 60% según el registro social de hogares podrán optar a la exención del 70% de los cobros por derecho de aseo.
De igual manera podrán optar a una exención de un 100% a aquellas personas mayores que mediante informe social se dé cuenta de un gasto significativo asociado a enfermedades crónicas y o medicamentos relacionados a esta enfermedad. Personas que se encuentren en el sistema de protección intersectorial, programa de seguridad y oportunidades, ya sea en el subsistema del programa familia, como también en el programa vínculos, podrán optar a la exención del 100% de los cobros por derecho a aseo. Y personas que en su núcleo familiar haya un integrante con enfermedad catastrófica, confirmado previamente a través de informe social, podrán optar a la exención del 100% de los cobros por derecho a aseo. No, además son los requisitos que tienen que cumplir, por supuesto, el tema. Por último, yo como Juan Díaz Espinosa llevo 2 años peleando este tema y viendo la cantidad de situaciones que no hemos encontrado donde hay un tema de que se habla mucho de los ingresos, también se habla mucho de los gastos que se ocasionan en el derecho con respecto a este tema, pero no queremos ser menor, y aquí es donde me acompaña Lorenzo. Lorenzo este año se manifestó con respecto justamente de este tema. Quiero mencionarlo porque creo que es necesario que estemos los máximos en acuerdo para poder lograr este objetivo. Está dentro de la ley, está dentro de las normas, está dentro de todas las situaciones que ameritan legalmente para que nosotros hoy día podamos de darle ese regalo que necesitan nuestros adultos mayores. Es un regalo mínimo que se merecen hoy día con la precariedad que están viviendo muchos adultos mayores. Hoy día nos encontramos con mucha gente postrada, incluso en abandono. Entonces, eso no lo queremos. Y cuando ellos les cobran, chuta, andan nerviosos tratando de ir a pagar lo que realmente ellos lo consideran prácticamente que no debiera ser, siendo que los remedios, los pañales, las atenciones médicas en general, son altísimos. Los costos son muy altos. Entonces creo que nosotros hoy día tenemos que tomar una decisión de poder manifestar que aprobamos esta ordenanza. Obviamente sabemos que todas las ordenanzas son modificables en el tiempo, pero hoy día tenemos que darle ese regalo, más si estamos en el mes del adulto mayor. Lorenzo, quiero que aproveches de expresar tu tema. Creo que te agradezco tremendamente tu acompañamiento en esta situación. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están viendo, también aquí el público presente y obviamente acá todo el consejo en pleno, salvo que mi colega Michael tuvo que hacer. Era importante que hubiese estado acá para que hubiese estado al tanto, pero obviamente se va a poner al día con este tema. Bueno, dejarles claro que este tema lo venimos hablando hace rato. Incluso se ha tocado en consejo, lo he tocado no ahora solamente este año, pero este año sí me enfoqué a citar a los directores, que creo, según sus comentarios, primera vez que una comisión cita a los directores. Entonces, colegas, tenemos que sentirnos también primerizos y orgullosos de ese tema, porque esa es la idea de trabajar en conjunto con los directores, porque ellos son los que llevan este control y manejan este tema de los números. Ellos lo tienen más claro que nadie. Entonces, exacto, fue importante como comisión y presidente, como comisión de aseo ornato que presido, al cual hemos estado trabajando obviamente acá en conjunto con mi colega Juan Díaz, que él está muy preocupado, y felicitarlo por llevar a este tema ante pantalla y darlo a conocer, que lo hemos venido hablando hace rato. Y entonces creo que aquí solamente voluntad, nada más que eso. Es algo que he venido diciendo desde rato, que muchas de las cosas que no se hacen en el municipio es voluntad. A veces, obviamente, sí, hay que reconocerlo, hay falta de recursos, pero muchas veces se pueden hacer modificaciones, y esto no es muy inalcanzable para nuestros adultos mayores, porque ellos se merecen una mejor calidad de vida. Sabemos de la situación que ellos están viviendo, que prácticamente muchos de ellos y la mayoría tienen una pensión miserable. Entonces, pero aquí queda clarito, más que nada,
el hecho de cómo se debiese llevar o estructurar este beneficio y así poder mejorar la calidad de vida a nuestros mayores, a nuestros adultos mayores. Nuestros colegas, yo sé que también en alguna instancia, a lo mejor creo haberlo escuchado, que se mencionaron con respecto a ello y ver la posibilidad de que se deje en exento de pago el retiro de basura. En otros municipios existe y nosotros no nos podemos quedar atrás, así que yo creo que aquí tenemos que ver la posibilidad de llevar a cabo este tema y que se concrete. Porque como lo digo, lo vuelvo a repetir, en otras instancias o hace años atrás también apenas asumimos también lo hemos venido tocando, pero solamente lo hemos venido hablando, pero nunca hemos concretado nada. Yo creo que ya es hora de hacer algo y hacer algo concreto. Así que eso, muchas gracias Juan Díaz también por tu presentación y muchas gracias por trabajar en conjunto, porque ya no es primera vez que estamos tratando de presentar proyectos, este es el tercer proyecto que estamos tratando de liderar y este no es ver el independiente del color político, sino aquí estamos trabajando para nuestra ciudadanía, para nuestro bien común de nuestros ciudadanos. Así que gracias. Gracias por esa palabra, Lorenzo. En realidad, este cuento tiene que acabar. Exacto. Y esperemos que se acabe hoy día y por eso mismo, a través de usted, señor presidente, podamos votar en beneficio de nuestros adultos mayores. Por el momento, sí. Bien, agradecemos la presentación del concejal Díaz, acompañado del concejal Toledo, por esta iniciativa que desde un comienzo se ha hablado acá en el Consejo. Personalmente me hubiese gustado haber conocido un poco el cómo llegaron a esta ordenanza. No sé si participaron todos los departamentos, ha habido por haber. Porque aquí, por ejemplo, está la encargada de aseos nato, entonces ella dice que tampoco tiene antecedentes de esta nueva ordenanza o modificación. Sí, la verdad la cosa es que nosotros estuvimos en una reunión de comisión que la citó Lorenzo Loroya, le manifesté que había una ordenanza, se la iba a enviar, no se la envié, pero eso está dentro del municipio, dentro del departamento de asesoría jurídica, por lo tanto ellos deberían haber enviado la información completa en su momento y haberla trabajado, y eso entiendo que no creo que solamente asesoría jurídica lo haya trabajado solo. Aquí tienen que ver todos los actores principales con respecto a este tema. Entonces, pensar que no tienen la información, bueno, ya es un tema interno de la municipalidad. Bien, me gustaría escuchar a Control Interno en relación a... Y Alicia. Sí. Bueno, lo hable el estudio que se hizo, interesante. Hay otras municipalidades que sí lo tienen, efectivamente, la tercera edad. Nosotros tenemos una ordenanza hoy día que está vigente, ¿no es cierto?, donde hay un proceso de postulación, hay cerca de 2.000 o 3.000 tercera edad que postulan, hay no sé qué porcentaje, Alicia, que están trabajados, y hay otro porcentaje que tiene un 80% de pago. Respecto, tenemos una ordenanza vigente, en primer lugar. En segundo lugar, obviamente, los efectos de una modificación de una ordenanza municipal que rige la estructura municipal tiene efectos. Y obviamente las ordenanzas deben ser propuestas por la administración activa, porque en este momento, por ejemplo, tenemos una cantidad de recursos que están en el presupuesto. Esto involucra recursos, que efectivamente, ¿cuál va a ser el impacto que generará, no es cierto, una rebaja completa en los recursos del presupuesto municipal? Entonces, en primer lugar, como tiene este elemento, tiene recursos, la iniciativa de modificación de ordenanzas deben hacer de la administración activa. Por lo menos yo la desconocía, sé que el concejal había estudiado hace bastante tiempo el tema. No sé si jurídica estuvo trabajando en el tema, con quién realmente lo estuvo trabajando. Alicia dice que no, pero yo creo que debe haber una bajada un poco más a los departamentos, en los efectos en el departamento de rentas que va a provocar. Es loable el tema de la iniciativa, pero debe ser iniciativa de la administración activa, con los efectos de recursos que ella tiene, que involucra, que afecta el presupuesto. Yo no desconozco las estadísticas, desconozco los montos. Eso podría decir.
Gracias, César. Escuchemos a doña Alicia. Buenos días. Sí, yo fui invitada a una reunión hace poco, ya, por don Lorenzo y Juan Díaz. Ahí se nos explicó que andaba una ordenanza hace muchos años, así que quedaron de hacernos llegar a nuestros correos para poderla estudiar, ya, y hasta el momento no me ha llegado nada. Permite, presidente. Sí. Yo también estoy de acuerdo que, habría que estudiarla porque, si bien se entiende la situación de los automóviles, lo comparto plenamente, la ordenanza aplica a un rol, al rol de la propiedad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no esté, a lo mejor esas personas vayan falleciendo? ¿Cómo se elimina? Hay que, todos esos mecanismos hay que dejarlos resueltos para que no queden vacíos y después no hayan doble interpretación. Entonces, yo propongo darle una vuelta, un par de vueltas más con todos los entes técnicos, apuntando al objetivo que ustedes buscan, que es favorecer al grupo de adultos mayores más vulnerables, pero que técnicamente estemos también blindados nosotros como institución para no tener estos líos que pudiesen no haberse vislumbrado anteriormente. Yo también no estoy de acuerdo con esa posición, pero también me gustaría saber hasta cuándo tenemos plazo para aprobar o rechazar, porque se supone que esto... Sí, pues se supone señor presidente... Bueno, la verdad de las cosas es que esta ordenanza la trabajó incluso Rodrigo Cancino, asesor jurídico de la municipalidad. Por lo tanto, él tiene al tanto esta información. En su momento la trabajaron. Ahí desconozco si citó a las entidades, a los entes correspondientes. Pero si uno tiene una modificación de una ordenanza, debieran estar involucrados los departamentos. Entonces, me parece extraño que no la tengan, o no le haya llegado la información, o no los hayan invitado. Desconozco. Ahí no me voy a meter. Pero creo que esta ordenanza está clarita. Aquí habla también del tema que lo que acaba de decir el José Miguel, el alcalde subrogante, con respecto... Claro, habla del rol. Habla también del fallecimiento. Habla de todas las situaciones que amerita para que se tomen las precauciones correspondientes. Vuelvo a insistir, esto se hizo el estudio jurídico correspondiente, están las condiciones de hacer la modificación. Estamos hablando de la de una ordenanza que no se ha modificado desde qué año. ¿Me podrían dar esa respuesta? Ustedes la saben. Señor control interno, señora Alicia, ¿de cuándo es la última ordenanza de derecho de aseo? ¿Cuándo se empezó a aplicar la nueva ficha de protección social? Sí, varios años. Sí, atrás. Es que esa habla de la ficha de protección. Claro. Estamos hablando del año 2000. ¿Se dan cuenta? Estamos al 2024. Entonces, hoy día las condiciones son totalmente distintas. Entonces, creo que nos estamos dando vuelta en un tema que podemos aprobar. Y vuelvo a decir, esta ordenanza se puede modificar. Si existe algún detalle, se arreglará. Si existe algo que afinar, se afinará. Pero está jurídicamente bajo la ley. Entonces, no le veo el tema de que no se lo podamos aprobar hoy día y mañana vemos si es que existe alguna increpancia al respecto. Pero más allá de eso, creo que... Y lo otro con respecto a los recursos, voy a hablar de eso. Hoy día, si vemos el costo que asociado al retorno que tiene que tener en la municipalidad, está mal debe. O sea, si nos vamos vamos a hablar de la cantidad de dinero que ustedes mismos anteriormente negociaron, licitaron con respecto a la extracción del derecho a aseo, y sabiendo el retorno que tienen, ya tienen una responsabilidad. Entonces, hoy día estamos faltando el respeto, diría yo, a los adultos mayores con este tema. De todas maneras, eso me gustaría saber, porque sería importante que estuviese Rodrigo Cancino acá para que nos dijera si tenemos alguna opción de ver dentro de lo que resta. A su pregunta me dicen que no hay plazo, las modificaciones se aplican a partir del próximo año, es decir, en este año al menos, 24, tenemos chance todavía como para revisarla en detalle y dejarla afinada. Y lo que me dice también, hablando del director... La ordenanza debe ser presentada por el alcalde por ser materia financiera, lo que decía control en el fondo. Porque la pongamos en tabla como una vez que la tengamos. Entonces, solicito un consejo extraordinario el lunes. Depende del alcalde, supongo yo. ¿Podemos llegar a acuerdo? Sí. Nosotros. Y lo vemos esta semana en reunión de comisión.
¿Te parece, Lorenzo? Sí, me parece bien. Hagamos sí, la cortina. La idea es que esto avance y la idea es de que no lo vayamos en puras palabras y que sea un beneficio, si esto ya es hora de hacerlo. Como insisto, nuevamente, esto no está dentro de lo ilegal, es algo legal, que otros municipales también lo han hecho. No, si nadie entonces, está poniendo en duda la legalidad, podemos hacerlo, concejal. Y digo una vez más, esto solamente es voluntad, nada más que eso. Y también dejar en claro que esta reunión ya fue, esta reunión de comisión para mayor antecedente fue, se realizó hace más de un mes atrás, el 9 de septiembre se realizó, al cual fueron invitados y participaron la mayoría de ellos, directores que están enfocados o ligados a estos temas. Así entonces, que, concretemos el procedimiento, que sea el alcalde quien presente la modificación y nosotros llamamos a votación. Insisto, yo no tengo ningún inconveniente en citar a un consejo extraordinario, pero depende de los tiempos que nos diga el alcalde. Sí, yo creo que los adultos mayores necesitan tener respuesta ahora. Sí, señor Veloso. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por los colegas. Creo que es una problemática que hace bastante tiempo viene metiendo ruido, sobre todo con nuestros adultos mayores, que se han visto con cuentas acumuladas, se estresan un poco, sabemos que tienen mucho una pensión bastante baja, y cuando les llega una deuda por 300 o 400 mil pesos, realmente es un gran impacto. Se para complican. Ellos. Sí, se envenen por pagar. Se complican demasiado. Y yo en varias oportunidades también lo he reiterado en el Consejo Municipal. Creo que nuestros adultos mayores son los primeros personas en ponerse al día con algún tipo de deuda. Pero realmente el bolsillo no les da. Entonces, el nivel de estrés que les provoca esto a nuestros adultos mayores realmente es grande, es impresionante. Y yo he sido testigo cuando han conversado este tema y también. Tengo claro que los otros colegas también en muchas oportunidades le han llegado a este tipo de situaciones. Entonces, algo que está ahí, que es re complicado, en algún momento también en este Consejo Municipal lo hemos conversado, sobre todo con las cuentas cuando llegan acumuladas, porque según ellos no le ha llegado a sus casas. Entonces, de repente se cuenta con la sorpresa de una cuenta realmente gigantesca que no pueden solventar. Creo que si existe la instancia administrativa dentro de la norma para poder modificar esta situación en favor de nuestros adultos mayores, creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario para que se pueda cumplir y ejecutar. Y creo que en otras municipalidades también estas experiencias han sido temas fuertes y han tomado decisiones al respecto. Y creo que nosotros no debemos estar ajenos a este tipo de decisiones que ayudarían a nuestros adultos mayores, o personas mayores, como se denomina ahora. Y sobre todo cuando muchas veces decimos que nuestras personas mayores en Constitución son prioridad, pero que no quede solamente en esas palabras, sino también concretemos cosas que realmente vayan a ayuda de nuestras personas mayores. Sí. Presidente, quiero recalcar que de varias veces que distintos colegas han hecho mención de este tema, obviamente nuestro alcalde, Fabián Pérez, siempre nos dijo, me dijo y me apuntó a mí con respecto a la elaboración de este trabajo. Y aquí está el resultado de ese trabajo. Entonces creo que amerita que le demos celeridad, rapidez, para que lo entiendan mucho. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y lo vamos a lograr lo más pronto posible. A mí me habría gustado hoy día, pero creo que sea lo más pronto. O sea, sí. Ojalá que el día lunes ya tengamos que resolver a través de un consejo extraordinario. Estoy totalmente de acuerdo, además que yo estoy a paso de entrar a este grupo etario. Así que yo voy a hacerle la PGU, así que no se preocupe. La verdad es que, pero formalicemos, tenemos varias situaciones que la Contraloría nos ha dicho, háganlo bien. Entonces, si hay que hacerlo a través de la presentación del alcalde, el trabajo está hecho ya, habrá que conversar con el alcalde subrogante y ver la posibilidad lo antes posible de citar un consejo extraordinario para llevarlo a votación. Señor Segovia. Gracias, presidente. Yo primero quiero felicitar a Juan y a Lorenzo por tomar este tema, que se viene hablando desde hace mucho tiempo, que en su momento también lo planteamos todos los concejales y en consejos anteriores, siempre se ha hablado del tema de adulto mayor.
creo que importante y necesario, y sería una gran ayuda y un gran alivio para ellos. Pero, Juan, creo que los pasos hay que seguirlos en forma correcta. No podemos caer en errores también, porque la Contraloría puede manifestarse, como dice usted, presidente. Lamentablemente estamos en un proceso delicado donde no está el alcalde titular, que está el alcalde suplente. No sé si se podrá hacer ser el alcalde suplente. Subrogante. Subrogante. Está con todas las atribuciones del alcalde titular. Pero estoy totalmente de acuerdo que hay que, ojalá este consejo, independiente de la fecha que sea, le entreguemos este buen regalo al adulto mayor. Estamos totalmente de acuerdo. Digo yo que hagamos las cosas la más formal posible. Bien. Que para terminar, ¿sí? Yo estoy elaborando inmediatamente el correo y se los voy a enviar a todos. Hoy. Ahora. Perfecto. Muchas gracias, consejo. Con toda la modificación. Y a la Secretaría de Municipal también. Por supuesto, señor Alda, a usted también le va a llegar. El primero que va. Escuchemos. Yo no pedí ¿algo más, concejal? Eso sería. Muchas gracias. Y, gracias a ustedes. Y ojalá que lo tomen en cuenta. Sí, lo vamos a tomar en cuenta, no se preocupe. Sí. Escuchemos al alcalde subrogante. No, solicito a Juan Díaz y a Lorenzo que tengamos una reunión. Me hubiese gustado, yo ahora me enteré acá, la verdad, haber participado previamente. No me voy a poner a ponerlo en tabla, obviamente. Pero sí necesitamos conocer, al menos yo, que no lo conozco en detalle, todas estas aristas que mencioné antes. Y voy a pedirle también a la dirección de rentas, a Sergio Nato y a Finanza también que estén ahí, para que estén al tanto y podamos discutir en a todos los directores que tengan afinidad con con esta norma, para que podamos tener una tarde de discusión y poder, mientras más mentes estén pensando en el objetivo, mejor todo eso. Mejor. Juan, por lo menos a mí también me gustaría participar. Vamos a estar todos invitados. Enviando ahora la ordenanza. Pero Lorenzo, bueno, yo también soy del presidente de la Comisión de Adultos Mayores, así que puedo llamar yo también. Pero Lorenzo, dejémoslo que haga la solicitación a la comisión. Pongámonos de acuerdo ahí para yo mandar el correo a los directores también. Sí. Y perfecto. Todos. Sí. Convocamos a todos. Sí, de todas maneras. Perfecto. Como recuerdo. Esto tiene que ser ante el 31 de octubre, que se tiene que resolver a propósito para que salga el otro año. Yo por eso preguntaba. ¿Hasta por eso tenemos que darle celeridad? Tenemos 15 días. Hemos sacado otras cosas en el mismo día. Bien, el trabajo está hecho. Se agradece, concejales. Muchas gracias a usted. Gracias. Démosle formalidad. Lo escuchamos, don Luego Miguel. Del consejo, si nos pudiesen dar 10 minutos para que la dirección de aseo de Nato Ival nos presente el cálculo de la actualización de los derechos de aseo. A propósito. Para que pueda hacer la intervención. Yo solo dos cosas antes de cerrar. Recibí la solicitud de algunos vecinos del sector de Santa Olga y también de algunos vehículos que habitualmente van a dejar productos a Santa Olga, que tienen en muchos pasajes los inconvenientes que tenemos acá en la comuna. Falta señalética en la zona de Santa Olga, así que sería bueno revisar eso, José Miguel, porque hay pasajes que no saben cómo llegar, sobre todo las empresas que van a dejar algunos productos. Dicen que no hay mucha señalética en el sector de Santa Olga. Y por último, aprovechar esta instancia, ya que mañana 16 es el Día del Profesor, saludar cariñosamente a cada uno de los docentes que cumplen esa linda labor acá en nuestra misión, en nuestra ciudad, especialmente aquellos que trabajan en escuelas rurales muy alejadas del centro urbano. Y más aún cuando, a pesar de que tienen su trabajo asegurado, también están con dudas qué es lo que pueda pasar con la próxima administración, porque a contar del 1 de enero los servicios locales de educación comienzan a funcionar. Así que para cada uno de nuestros profesores, hombres y mujeres que cumplen con esta linda labor, nuestro cariño, nuestro saludo, nuestro reconocimiento. Con eso, siendo las 11 de la mañana con 13 minutos, levantamos la sesión.